Hola, ¿qué tal? De muchos temas de que yo le hablo, ¿verdad? Y a veces publico en Instagram, ¿verdad? Bueno, en esta oportunidad quiero que me acompañen porque vamos a preparar una receta. No necesariamente de comida, sino que vamos a preparar la fórmula para hacer un gel antibacterial en estos tiempos que ustedes ya saben y que ha crecido tanto la demanda. Vamos a utilizar ingredientes muy básicos, muy sencillos. A veces tenemos estos ingredientes en casa y no lo sabemos. Tenemos aquí alcohol al 91%, isopropílico según la Organización Mundial de la Salud, y tenemos penca de sábila, penca milagrosa, pero científicamente es el aloe. Ok, como les comenté, es una receta muy sencilla. Vamos a utilizar aloe vera y por acá alcohol isopropílico al 91%. Ok, muy sencillo. Vamos a extraer lo que es la pulpa de la sábila, como muchos le dicen, y vamos a picarla en trocitos muy pequeños para que el momento de colocarlo con el alcohol se disuelva muy bien. ¿Sí? Por acá ya lo tengo previamente bien picadito en trozos, ¿verdad? Y lo colocamos en un recipiente. Muy bien, y le colocamos lo que es el alcohol isopropílico al 91%. Muy bien. Eso es todo. Lo vamos a revolver. Lo más parecido al gel. Sí, es muy sencillo. Luego, aquí tenemos nuestro tarrito, podemos reciclar, ¿verdad? Lo colocamos en un recipiente que sea cómodo al momento de servir. Eso es todo. Aquí tenemos nuestro gel antibacterial. Muy sencillo de preparar para el día a día. Ok, finalizando entonces la realización de esta fórmula de gel antibacterial hecho en casa, ¿verdad? Previamente a todo esto, ¿verdad? Recordándole la práctica del lavado de las manos, como ustedes ya lo saben, ya que las manos, la entrada de cualquier enfermedad, no solamente de este virus que estamos viviendo. Y para concluir, ¿verdad? Vamos a recomendar el consumo de muchos alimentos que son muchos los que elevan el sistema inmunológico. Pero en este caso yo tengo dos aliados que son muy buenos para subir las defensas, como es la cebolla, ¿verdad? Que la podemos consumir en muchas presentaciones, y el señor ajo, que incluso lo podemos ingerir en la mañana con un vaso de agua como si fuera una pastilla. Eso es todo. Así que bueno, nos vemos en otra oportunidad. Se les quiere.